del todo desagradable para él, porque fue como, ¿no? ¿Qué mujer? ¿Qué fuerza? Creo que va a ir a buscar más cachetada, ¿eh? Sí, Montalbán es así medio retorcido. Montalbán es un personaje bien interesante. Pero ahora continuamos con Charito dentro del Fondo y Sitio, porque tú sabes que Charito pues tiene la sazón. O sea, no cualquier sazón, sino la sazón. O sea, realmente la Charito te puede conquistar por el estómago. Y a Diego Montalbán lo ha conquistado de temporadas antes. ¿Ah? O sea, esto no viene de... No. Él ya era un chef que ya... Olía. Sí, ¿ya? Y luego se pone, ¡oh! Así que se... ¡Oh! Esa parte me creo que eso me copié en los chocahuariques de él, ¿ah? ¡Oh! Así, vamos a ver desde cuándo alteraba a Diego Montalbán. Su sazón. Su sazón. Es un hedor que... La novena temporada del Fondo y Sitio trajo más de una sorpresa con los personajes, sobre todo en la nueva familia que comparte casa con Francesca Maldini, los Montalbán. Sin duda, quien se ha ganado el título del villano más perverso es el chef Diego Montalbán. Desde su primer encuentro con Francesca y cuando planeó conquistarla para poder salir a flote en sus negocios y vivir una vida como se merece. ¡Noni! ¡Nonicita, Noni! Dios mío, ¿han vuelto? Los escuché clarito. ¡Y no va a ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Se han metido a la casa! ¡Diego! 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 ¡Qué zurras por doña Francesca! ¡Hibi! ¡Ra! ¡Hibi! ¡Ra! ¡Hibi, pupilín! ¡Ra! ¿Dónde están? ¿Qué, madame? Los González, ¿no los escuchas? ¡Francesca, dignidad! ¡Francesca, dignidad! ¿No? Dios mío, me estoy volviendo loca. Todo en esta casa me recuerda a los González. Este cocinero que se jacta de haberse rodeado con los personajes más conocidos a nivel mundial tiene una gran debilidad, los aderezos de las comidas criollas y caseras hechas por Charito. ¿Quedó chaufa? Supongo que sí, había un montón. ¿Por qué preguntas? No, por nada. Bueno, Alesia se fue a la casa de su amiga Catalina. Esta vez sí se dignó avisar. Ay, qué bueno. Voy por un café, ¿quieres algo? No, gracias. Lo cual le sigue provocando más de un problema con Francesca. ¿Le hablas? Ay, no me canso de ese manjar. Oye. Uy, dame más, dame más. No hemos empezado. Uy, ven que te raspo la olla, Charo. ¡Charo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso quiero saber, ¿qué pasa? No sé, estaba soñando con el chaufa que nos trajo Charo y de pronto me desperté en el suelo. Estás obsesionado con ese chaufa. Oh. Oh. Diego, ¿qué estás haciendo? Sé lo que pretendes, Charo. Buenos días, ¿a usted también? No te hagas la modosita conmigo. Seguramente te ha ido mal con el pelafustán de tu marido. Y te has fijado en el mío. Pero no te vas a salir con la tuya. ¿Perdón? No sabes estar sola, Charo. Por eso te va mal en el amor. Pero mi Diego no va a solucionarte el problema. ¿Entendiste? Ni una sola palabra. Advertida estás. Y no vuelvas a llevar comida a mi casa. Más de una situación con el chaufa de Charito ha sido tendencia en redes sociales. Todavía queda chaufita. Yo quiero que se acabe ya. Yo, cuando a las 2 de la mañana estoy tragando y veo que mi mamá me descubre. Cuando no superas la sazón de tu vecina. El aroma que emanaba desde la olla del estofado, Montalbán lo sintió varios metros. Este desenfreno del chef por los platos de Charo también fue material para los cibernautas. Como cuando te atrae la comida de la vecina.
La admiración de Diego por la buena cocina de la mamá de Joel y Jaimito viene desde temporadas anteriores, como cuando el chef probó el seco de carne de Charito. Debe haber sido solo un golpe de suerte. Vamos a ver qué tal está el seco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Oh. Esto está maravilloso. Fiel a su estilo, Montalbán hizo lo imposible por cerrar el restaurante, echado con mucho esfuerzo inauguró en las Antiguas Lomas. Mi querida señora, qué gusto verla de nuevo. En realidad, usted cocina exquisito, maravillosamente. Pero nunca debió abrir un restaurante sin el permiso de la Gran Coalición Nacional Gastronómica del Perú. Ustedes abrieron este restaurante sin nuestro permiso y ahora venimos a cerrarlo. Ese antagonista y su familia la están rompiendo en la serie más exitosa de la televisión. Ellos también llegaron al mundo animado, como los demás personajes de Las Nuevas Lomas, con el arte y el ilustrador Wilder Payar. Diego Montalbán no solo sucumbió al delicioso chaufa de Charito, el chef ha perdido la razón por el estofado de la mamá de Joel. ¡Oh, qué profundo! ¿De dónde viene ese aroma tan suculento? ¡Ay, dámelo todo! ¡Ay, vamos, soy tuyo! Yo tampoco, es que Charito tiene una mano espectacular. Si no solo el chaufa, sino ahora el estofado. Me está volviendo loco, Charito. Charito lo puso en su sitio con una sonora cachetada. Lo curioso es que Diego Montalbán parece no ser indiferente a la novia de Coqui Reyes. Importa poco o nada tu opinión, Charo. Así que te pido que te largues, porque por tu culpa me he metido en un problemón con Francesca. ¿Qué culpa tengo yo de qué? Tu chaufita, pues. ¿Qué chaufita? Francesca piensa que siento algo por ti y por tu bendito con Colón. Ay, por favor, no voy a admitir un minuto más de falta de respeto. Y te lo advierto. No te vuelvas a meter con mi familia. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. ¿Y qué pasa si no hago caso a tu advertencia, chifonera? Aquí tienes una tajada de mi chifón. Que te aproveche. No fue del todo desagradable para él, porque fue como, ¿no? ¿Qué mujer? ¡Qué fuerza! Creo que va a ir a buscar más cachetada, ¿eh? Sí, Montalbán es así medio retorcido. Montalbán es un personaje bien intenso, ¿no? En todo. Cuando prueba las cosas se emociona demasiado, ¿no? Al punto de excitarse, ¿no? Y Charo también tiene, pues, tiene su lado fuerte, ¿no? Ya saca la cara por los suyos. Entonces, ahí se encuentran dos personalidades fuertes. ¿Será que del odio al amor hay un paso? Y pronto lo veremos intentando ganarse el corazón de la doña. Cuando puedo lo veo y me río mucho. Leo mucho lo que escribe la gente en redes y me encanta. Pero ¿cómo no me voy a divertir? Pues, o sea, yo encantado que me cacheteen así mil veces. Es divertidísimo. Y dando serenatas y que te avienten hasta los calzoncillos. Lo hemos visto ahí. Mira, yo nunca he hecho así un personaje tan libre, ¿no? Porque aquí es... como que te permiten proponer cosas y proponemos cosas graciosas y los directores siempre, sí, hazlo y es bienvenida la propuesta del actor. Entonces, de verdad que es muy divertido. Bueno, Diego Montalbán en las temporadas anteriores ha aparecido y ya ha probado la comida de Charito y ya ha tenido un encontrón con ella. Le hizo que le clausuren su restaurante, o sea que ya se tienen se tienen un enfrentamiento desde hace tiempo, sí, así que yo creo que se viene más. Tiene que concluir en algo eso. O en amor o en más odio, pero en algo tendrá que acabar esto. ¿Quién sabe? Ahí vemos, pues ya es clarísimo. Lo de la sazón de Charito ya tiene bastante tiempo atrás. O sea que sí se puede conquistar por el... Yo sí creo que te pueden conquistar por el estómago. Así creo que contigo. Estoy presto acá, cuando quieran. ¡Cuando quiera! Acá pueden conquistar todo esto. Ay, tienen, no, pero ¿eh? Qué rico, ¿no? Que alguien cocine bien, que es un punto a su favor, por supuesto. Yo cocino bien. ¿A que alguien no cocino que diga, seguido? Ay, prepárame un waffle. ¿Cómo prendo la cocina? Me gusta, me... ¡Oye! No, yo sí cocino rico. No cocino seguido, pero sí cocino rico. Bueno, yo no sé si sea la mejor cocinando, pero también creo que cocino rico, pero igual. Como nos marqueteamos acá, ¿no? Marqueteando, apunte que cocinamos bien rico, ¿ah? Soy adicta a la limpieza.